mucha razón, fue secretaria de Desarrollo Social de la Sede Sol y fue secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, recuerdan, al principio de este año, en febrero, fue prácticamente absuelta por el llamado caso de la estafa maestra, que incluye desvío por de 5,000 millones de pesos. Y a principios de este mes, un tribunal de apelación confirmó la absolución, pero hoy el tribunal de apelación frenó esa absolución. Parece absurdo, pero así es una maraña, por el desvío, frenó la absolución por el desvío de más de 5,000 millones de pesos de la SEDESOL y de la SEDATU, a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía General de la República, quienes se inconformaron desde el pasado 12 de diciembre, por el por la absolución de Rosario Robles, que tiene razón, Julio, una mujer muy legal izquierda, que en 2004, hay que recordarlo, la corrieron prácticamente o vergonzosamente del Partido de la Revolución Democrática. Ella renunció, ciertamente, pero prácticamente la estaban corriendo porque hubo desvíos, porque hubo corrupción. Y aquel 2004, recuerda más para que la gente recuerde, la rescataron dos personajes que son íconos de la corrupción: Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, que controlaban el gobierno del Estado de México. Primero la metieron a TV Mexiquense, y luego, cuando Enrique Peña Nieto brincó a la campaña presidencial, la jaló, y a partir de ahí ella fue una conversa de la izquierda al priismo más horrendo, más a putrefacto que hay en este país. Hoy le acaban de echar el agua el gozo al pozo, como dicen en mi pueblo. Pero bueno, es el caso de Rosario Robles. Ya veremos en las próximas semanas qué determinarán las autoridades. Pero mientras, Julio, es fin de año. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas este año? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué le falta al gobierno de López Obrador? ¿Qué podemos esperar para el siguiente año? ¿Qué nos deja? ¿Vamos a vivir? O ya entramos a un año electoral, pero a partir de enero y hasta junio, el día del primer domingo de elecciones, vamos a vivir un año político, pero impresionante. Efectivamente, se nos avecina prácticamente ya en unos cuantos días un año muy intenso, un 2024, con mucha actividad política, sobre todo porque no es un sexenio cualquiera. Estamos hablando que es el primer sexenio de la transformación verdadera. Yo recuerdo todavía cuando estaba empezando el 2018, y ahorita, años después, pues simple y sencillamente estamos entrando ahora sí en lo que viene siendo la recta final del primer sexenio de la transformación, del sexenio que donde nosotros salimos a votar en aquel 2018, y por medio del voto, por medio de la participación democrática, logramos que llegara el presidente, a el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a ser el presidente de todos los mexicanos, ¿no? Tomando en cuenta que esa elección fue una elección donde definitivamente fue histórica, los números de votantes jamás habían registrado números o cifras tan altas de gente que había ido a votar, y sobre todo por un solo candidato. Y me refiero a cifras no nada más en cuestiones nacionales, sino estoy hablando a nivel América Latina, y esto es el reflejo también de muchas partes del mundo, ¿no? Ahora, es obvio y es evidente que en 6 años, en un sexenio, no se va a lograr consolidar todo un cambio. Pero ahorita lo que se está haciendo, se están sentando, o más bien ya se sentaron lo que vienen siendo las bases, tomando en cuenta que efectivamente pasamos por una época muy difícil. Al principio del sexenio no sabíamos que íbamos a tener una pandemia. Pensamos al principio que esto iba a ser un asunto de meses, pero no. Esto nos llevó quizás año y medio, casi 2 años, en algunos casos, en algunas naciones, en algunas regiones. Y aquí estamos, aquí seguimos, ¿no? No contábamos con esta situación de este conflicto bélico en Ucrania. Entonces, pues hay motivos y razones para entender que México hoy por hoy, pues verdaderamente ha estado al frente y ha sabido salir adelante. ¿A qué me refiero? Durante la pandemia, en muchos otros países se tomaron, como yo digo, medidas draconianas.
cerraron fronteras, cerraron esto, medidas de muy intransigentes hacia la población civil y todo esto. Y aquí en México no sucedió esto. Pero la guerra sucia que se vivió, bueno, pues mostraban cifras y números muy alarmantes, pero sabemos verdaderamente que todo eso fue una completa mentira o parte de la guerra sucia de los medios corporativistas, de los ahora opositores. ¿Por qué? Porque pues hay un fenómeno muy interesante que tenemos ahorita, la recuperación que se ha estado viviendo. Sabemos a qué se debe la crisis, no nada más en México, estamos hablando, es un asunto del mundo, es un asunto del mundo. Y para muestra un botón, el día de hoy el presidente presentó en la mañanera cuánto está el dólar el día de hoy. Y estamos viviendo y estamos viendo cómo siguen llegando extranjeros de manera legal para trabajar o para instalarse aquí en México, para poder hacer trabajo, estamos viendo que el país de alguna manera no nos endeudamos, no hay una deuda, no se incrementó la deuda, no se pidió dinero al Fondo Monetario Internacional, a los banqueros ni nada, y todo ha estado saliendo. Y algo muy importante y algo muy relevante en este año y sobre todo en recientes fechas, que no se debe un solo peso con relación al tema de los megaproyectos. El más reciente arrancó la aerolínea de Mexicana de Aviación. Eso es un gran logro y es un reto. Y yo en lo personal lo veo muy positivo. Arrancó el tren transísmico. Ese tren, en lo personal, yo considero que es un proyecto muy importante para el reposicionamiento geoestratégico de México en una región del mundo, a nivel comercial, a nivel industrial. Ese es muy importante. Y el Tren Maya, bueno, ni se diga. Y luego mañana con el asunto de la farmacia, de la megafarmacia ahí en Huehuetoca, pues estamos viendo que gradualmente, efectivamente, se están sentando lo que vienen siendo las bases para una verdadera transformación. Hace en el 2018, principios del 2019, pues veíamos ciertas cosas todavía muy lejanas y ahora ya no son lejanas, ahora ya es una realidad. Y esto está sentando las bases, como decimos comúnmente, para el segundo piso de lo que viene siendo la cuarta transformación. Y en cuestión electoral, ¿qué es lo que espero? Pues que yo sinceramente sí creo y sí considero que es importante que se haga una radicalización de la 4T, es decir, recorrer la 4T, que no se recorra el centro, que se recorra más hacia la izquierda. Y tener mucho cuidado porque sabemos que hay personajes que de alguna u otra manera, al ver que ya no tienen ese escaparate o ese juego político en sus partidos, en sus movimientos, están conformando alianzas o frentes para ver de qué posibilidad se pueden involucrar de este lado. Y eso está, a mí en lo personal no me parece, no comparto esa opinión, porque simple y sencillamente están faltando a los estatutos del partido, y sobre todo afectando gravemente a gente muy valiosa que representa al partido y al movimiento, y me refiero a las bases. Y bueno, esa es una de las tantas cosas que podría seguir diciendo, pero bueno, no sé qué opinen ustedes. Julio, yo tengo, tenemos un buen rato para platicar. Yo